La segunda parte de la presentación es de las cinco fases de fildeo, pero antes quiero presentarle características físicas y mentales que debe poseer un buen infielder, ¿verdad? Las características físicas: la agilidad, la flexibilidad, la explosividad, ¿verdad? Un pelotero debe tener movimientos explosivos para arrancar hacia los lados. El control de cuerpo, la fluidez de movimiento, que es diferente al control de cuerpo, ¿verdad? Hay personas que pueden controlar su cuerpo, tienen explosividad, pero son rígidas y sus movimientos no tienen fluidez. El buen footwork, las buenas manos y buen brazo. El buen brazo, voy a dar un ejemplo de lo que es un buen brazo. El buen brazo es que sirva para usted jugar su posición sin que le afecte su rendimiento. Y le voy a decir por qué. A través de la historia, MLB ha dado dos shortstop que para mí han sido de los mejores en el mundo. Uno es Ozzie Smith y el otro es Omar Vizquel. Ninguno de los dos se caracteriza por tener un brazo por encima del promedio, tener un brazo adecuado para su posición. Sin embargo, han tenido la capacidad de ser dos de los mejores shortstop que han jugado a nivel de grandes ligas. Posiblemente Omar Vizquel se encuentre con Ozzie Smith en el Salón de la Fama. Tiene mi voto de seguro, desde el primer año debió haber estado hoy, pero ese es otro tema. Quiero regresar un momentito a la flexibilidad. Cuando la gente habla de flexibilidad, Edwin, la mayoría de las personas piensan en los movimientos corporales, pero en un infield nosotros tenemos que tomar en cuenta la flexibilidad también en su muñeca, el range of motion, que no tenga rigidez en la muñeca, que sus movimientos de la muñeca le permita manipular el guante, porque el guante va a ser una extensión de su mano, y trabajar diferentes rolas de diferentes ángulos para poder manejar ese guante, y los dedos tienen que dominar el guante, no que el guante domina los dedos. Ya las organizaciones trabajan en estas cosas. Tienen estudios con los muchachos que les determina si es una debilidad o una fortaleza. Si es una debilidad, tienen que trabajar la flexibilidad en sus extremidades. Los catchers se ven mucho en los tobillos. Los infielders verificamos mucho las muñecas. Así que esa muñeca debe ser flexible, esas manos, esos dedos deben dominar ese guante, deben tener la habilidad de manipular el guante como ellos entiendan que le da mejor oportunidad de coger la bola, y eso nunca se habla. Y estas cosas de las cuales estoy hablando son las que le pueden dar a ustedes un edge, ¿verdad? Para seguir mejorando y cuando está siendo evaluado, luzcan mejor que su competencia. Pues esas son algunas de las características físicas, Edwin, que debe poseer un jugador, ¿verdad? Y quise enfatizar en esas dos porque son vital para el desarrollo. Las características mentales, la concentración, la madurez, los instintos, sumamente importantes, ¿verdad? Eso lo podemos discutir mientras vemos algunos videos. El conocimiento de juego, obviamente el conocimiento de juego te va a ayudar a tener un mejor rendimiento. La retentiva, si ustedes ven, la retentiva, hay un pequeño asterisco que voy a hablar de eso. La fortaleza mental y la confianza. Mucha gente piensa que fortaleza mental es confianza. Mira, yo le voy a decir cómo yo visualizo, ¿verdad?, con mucho respeto, lo que es la fortaleza mental y cómo la diferencio de la confianza. La fortaleza mental, hay jugadores que tienen problemas en la casa, que sus papás se están divorciando, que tienen problemas con su esposa. Los jugadores juveniles quizás no comieron bien, no se alimentaron bien, vienen de extrema pobreza. Y esos muchachos, si tienen la capacidad en el momento del juego de llegar al parque, de eliminar esos pensamientos negativos, esas cosas negativas, y pueden ir y disfrutarse el juego. Oiga bien, no dije que tiene que ser el mejor jugador, ni tiene que ser una estrella. Puede ir a disfrutarse el juego. Ese muchacho me demuestra a mí que tiene fortaleza mental, ¿verdad? Así que así es que yo le doy la diferencia a la fortaleza mental y la confianza. Porque aunque este muchacho tenga una fortaleza mental para obviar esas cosas y disfrutarse del juego, y que el que lo vea no ni tenga idea que eso es lo que está pasando en su hogar, él quizás desconfía de sus habilidades en el terreno de juego. ¿Ok? Así que, porque todos en algún momento llegamos a desconfiar. Cuando uno lleva un slon de 20-0, uno no sabe ni coger el bate y dice, wow, yo creo que nunca más voy a dar un hit. Así que esa diferencia entre la fortaleza mental y la confianza es bien importante resaltarla. La retentiva, Edwin, la tengo aquí porque esto es una oportunidad grande para nosotros los coaches. La retentiva, hay peloteros que no tienen poder de asimilación, no tienen retentiva, no retienen lo que tú le enseñas, se lo olvida. Esos peloteros son los que nos crean un reto a nosotros, esos son los que nos ayudan a progresar, y esos peloteros son los que nosotros tenemos que tratar de ayudar al máximo. Es fácil, es sumamente fácil trabajar con peloteros casi, ¿verdad?, desarrollado.
No, pero estos peloteros son los que nosotros tenemos que buscar alternativas con ellos, buscar la forma de que ese pelotero que no se acuerda, que esté fallando, crear una relación con él, hablar con él, dejarle sentir, oye, he notado que no captas bien las instrucciones. No es que no tengas la capacidad para hacer las cosas, es que muchas veces se te olvidan. ¿Qué podemos hacer en conjunto tú y yo para activar tu memoria y darle recordatorio a eso que estamos trabajando para que no se te olvide y luego, más adelante, eso que estamos trabajando se convierta en rutina porque ya lo vas a procesar? Yo tuve un pelotero que yo le daba una seña, le pasaba por el lado y le cerraba el puño. Él ya sabía, cuando yo le cerraba el puño sin decirle nada a nadie, sin hacerlo sentir mal al frente de las personas, que yo simplemente le estaba dando un recordatorio de lo que él necesitaba en lo que estamos trabajando. Así que hay muchas formas de usted impactar un pelotero. Nosotros los coaches estamos aquí para impactar la vida de un pelotero y esa es una de la manera. Madurez. ¿Cómo se demuestra la madurez en un muchacho? No es que llegue con una novia de 21 años cuando tiene 16. No, eso no es madurez. La madurez es que ese muchacho llegue al parque y salude a los compañeros, se prepare, coja su guante, coja su bate, haga su rutina, trabaje. En el caso del nivel profesional, que ese muchacho empiece a educarse un poco referente a la alimentación, a la importancia del sueño en los atletas, que eso de por sí es una presentación sola, a un sinnúmero de cosas, Edwin, que el muchacho puede hacer para demostrarte madurez. En el terreno de juego, cuando falla, la reacción de un jugador cuando falla es un indicador clave para la madurez de un pelotero. Si ese tipo está tirando cascos, si ese tipo se molesta, después va al infield o a la outfield, si es jugador de la outfield, y falla una bola, pues ya te demuestra que no es maduro. Así que, para mí, esas son las características, tanto físicas como mentales, que debe tener la primera un infielder y la segunda aplica para todo jugador. Sí, interesante, sí, realmente cátedra. Estoy aquí cogiendo nota de todo lo que dicen. Y no solamente cuando fallan esos muchachos que demuestran su mala vibra, sino cuando tienen éxito también. Muchas veces, cuando tienen éxito, se ponen, asumen una actitud bien inmadura. Incómoda. Así, sí, tanto como cuando fallan, como cuando tienen éxito. Por eso es bien importante mantenerse nivelado, even keel, que llaman. Mantenerse nivelado, esas emociones deben controlarlas. Así que, continúa, Nick. Bien interesante. Excelente, excelente punto, Edwin, excelente punto. Gracias por el comentario. Ahora vamos a empezar en las cinco fases del fildeo, ¿verdad? Como ustedes ven en pantalla, hay unas que están en letras rojas. Esas cinco fases, nosotros vamos a escudriñar tres de ellas, ¿verdad? Vamos a enfatizar en tres de ellas, que es el pre-pitch, el first step y el fildeo. Yo sí le voy a hablar una por una y después nos movemos a la presentación de esas tres fases prácticamente. La anticipación, ¿verdad? ¿Qué es la anticipación? Es el proceso que ocurre antes del lanzamiento. ¿Qué es el pre-pitch? El pre-pitch es la preparación de un fildeador durante el lanzamiento. ¿Qué es el first step? El movimiento correcto de los pies en conjunto con el cuerpo al momento que el bate y la bola se encuentran. El fildeo, la mecánica correcta de fildear la pelota. Y el tiro, la mecánica correcta del tiro. Carga y descarga, eso lo vamos a explicar más adelante. El pre-pitch es sumamente importante, pero vamos a empezar con la anticipación. ¿Okay? El proceso que ocurre antes del lanzamiento. ¿Cuántos outs hay? ¿Quién es el corredor? ¿Cuán que está en primera? ¿Cuán rápido es el corredor que está en primera? ¿Quién es el bateador? Los elementos que rodean el juego, como el clima, en este caso, si el sol está de frente, si está lloviendo, para dónde está la brisa, dónde está jugando mi compañero, todas esas cosas nosotros tenemos que tener presente. Y un sinnúmero de cosas que de por sí la anticipación es una presentación sola. Si vamos a escudriñar cada una de estas, las cinco fases de fildeo conllevan una presentación. Así que vamos a pasar a lo que es el pre-pitch. Yo le voy a hablar de algo. En este momento, Edwin, si vamos atrás, antes del video, por favor, que apareció el video y no me sale el slide.
Perfecto. Ok, yo les voy a presentar algo aquí que alguno de ustedes quizás lo haya escuchado y le puede servir para reafirmar, y otros quizás nunca lo han escuchado porque es muy diferente a lo que se ha hablado por muchos años, ¿verdad? Y le voy a estar contestando después unas preguntas al final de, del tema, pero ahora le voy a presentar lo que es el pre-pitch y el first step. La importancia de un buen pre-pitch. Dice, los expertos que estudian la ciencia del deporte recomiendan que en el pre-pitch, obviamente que es la preparación durante el picheo, el jugador dé un salto en una posición atlética y aterrice inmediatamente después del contacto. Escuche bien, no durante, no antes, después del contacto. ¿Por qué? Porque esto crea un paso, que esto crea un movimiento continuo y ayuda a tener un primer paso más rápido y explosivo hacia la pelota. Déjeme regresar otra vez un momentito. Esto crea un paso más explosivo y rápido hacia la pelota. Edwin, si puedes enseñar a Francisco Lindor los pies que, queda, que están en el aire en el momento donde él se está preparando para firmar la pelota, para fildear la pelota, perdón, para reaccionar hacia la pelota, te lo voy a agradecer. Ahí vemos que los pies de Francisco Lindor están completamente en el aire. Esa, lo que pasa es lo siguiente, ¿verdad? Científicamente hablando, el ojo, cuando, si usted está en el aire como aproximadamente una pulgada, el ojo le va a pasar una imagen al cerebro y el cerebro le va a pasar una imagen a su cuerpo y le va a pasar una señal a su cuerpo y en ese proceso ya usted ha tocado el piso y está y sigue en movimiento continuo porque ya ha visto el contacto y sabe para qué lado va a reaccionar. O sea que eso de sí, eso nada más, esa parte es una presentación que tiene aproximadamente unas 45 o 50 páginas del estudio que hicieron esos expertos del, del, del deporte, ¿verdad? Y yo lo que le voy a mencionar es los cuatro tipos de steps de pre-pitch que pueden utilizar, que es el full jump, ¿verdad? El full jump es un brinco más alto, que ustedes vieron a Dustin Pedroia hacerlo por muchos años. Exactamente, Edwin, muchas gracias por ayudarme. El smaller hop, que es un brinquito más pequeño como el que está haciendo Lindor. Vemos que es la segunda. Todos estos tipos de pre-pitch tienen formas diferentes de hacerse, pero no vamos a abundar en eso porque hay que presentar bastante y estamos limitados de tiempo. El número tres se llama el walk-up, ¿verdad? El walk-up es el que vienes caminando hacia el frente y simplemente te acomodas en una posición atlética. Y el número cuarto es standing still, que está con los pies abiertos esperando la reacción. Como ustedes pueden ver, esto es algo que no mucha gente hace porque no lo conocen, pero se lleva haciendo, el estudio que se realizó fue hace 2 años y se lleva haciendo bastantes años en Grandes Ligas. Inclusive, desde los años 70 fueron atrás y encontraron unos peloteros que lo estaban haciendo. Pero es imposible, Edwin, que el ojo humano lo capte. Eso, la tecnología que tenemos, la analítica, la serie de datos que nos están brindando, nos ayudan a entender esta información y por qué se deben hacer esos ajustes a lo que hacíamos antes, que era lo tradicional. Tavo tuvo una excelente presentación y habló un poco de los datos, la analítica y cómo nos ayudan a nosotros al desarrollo de un jugador, pero no solamente eso, a tener una ventaja competitiva. Y más adelante le voy a enseñar por qué. Edwin, con tu ayuda, si pasamos al video, te lo voy a agradecer. En este video ven como Chris Bryant está completamente en el aire y vamos a ver una reacción hacia su derecha antes de que su pie derecho toque el piso. Y ni tan siquiera el talón completo del pie de atrás tocó el talón. Simplemente la parte de la mitad del pie izquierdo hacia su derecha fue la que pisó porque ya empezó su movimiento. Cuando él está en el aire, él se da cuenta de la reacción del bateador, de la dirección del batazo. Y ahí reacciona antes de que sus pies puedan llegar al piso. ¿Por qué? Porque no queremos trabajar en contra de la gravedad. Hay una fuerza que nos ala, ¿verdad? El centro de la Tierra. Y si usted está en descendencia cuando la bola pasa por la zona del strike, usted, el primer movimiento va a ser hacia arriba. Ahí lo vemos nuevamente. Y queremos evitar eso. Ahí el cuerpo está en una posición sumamente atlética. Mira cómo su pie derecho nunca toca el piso y ya él empieza
su reacción hacia la bola derecha, hacia el lado derecho, perdón. Excelente, Edwin, gracias por la gráfica. Así que esto nos puede dar directamente lo que se llama un competitive advantage, y le voy a estar mostrando por qué más adelante en el próximo slide. Ok, aquí vemos una gráfica en un diamante que tiene unas líneas verdes, después tiene unas líneas negras, después tiene unas líneas rojas y después más cerca casi de la primera base tiene una línea roja sola, ¿verdad? Las líneas van de lado a lado en el diamante. Yo le quiero dar una idea, un visual a ustedes para que sepan lo importante de un buen pre-pitch y su reacción, ¿verdad? Le voy a leer lo que dice a la izquierda en inglés y se lo voy a traducir. Colton Wong's average first move is about 2.2 seconds faster than Jed Lowry. El movimiento de Colton Wong es, el movimiento promedio de Colton Wong es 0.2 centésimas de segundos más rápido que el de Jed Lowry. Estamos hablando, señores, de centésimas de segundos, para que usted tenga una idea. Que Jed Lowry, otro jugador que se ilustra aquí en la gráfica. Quiere decir que en una jugada, un batazo de 85 millas por hora en el suelo, la bola ha corrido 20 pies más para el tiempo de la reacción de Jed Lowry que la reacción de Colton Wong. Si ustedes ven la gráfica, la línea verde es donde Colton Wong reacciona en el primer paso. Ahí es que está la bola cuando él tiene su reacción hacia ella. Y Jed Lowry, con solamente estar 0.2 centésimas de segundo más tarde, reacciona en donde está la línea roja. El visual nos deja saber lo importante que es un buen pre-pitch a tiempo para poder reaccionar. ¿Por qué te da eso una ventaja competitiva? Que nosotros los infield queremos hacer dos cosas, ¿verdad? Queremos ganarle al tiempo de la intersección de la atrapada, ganar tiempo para tener más tiempo para terminar la jugada, y queremos cortar la distancia de los tiros, ¿verdad? ¿Por qué queremos hacer esas dos cosas? Fácil, sencillo. Porque si usted corta el tiempo donde intersecta la bola, eso quiere decir que tiene más tiempo para hacer el tiro, tiene más tiempo para completar la jugada. Y si el tiro es más corto, tiene más probabilidades de hacer un tiro certero. Mientras más lejos el tiro, más probabilidades hay de hacer un tiro malo. Mientras más cerca, más certero. Ahora pasamos a una próxima foto que yo quisiera que Edwin Rodríguez les explicara a ustedes esta foto, porque si alguien estaba presente era el capitán. Vemos a Correa ahí con el equipo de Puerto Rico. Adelante, Edwin. Gracias, Nick. Aquí tenemos a Correa y tomo en consideración que Carlos es más bien, siempre ha sido un campo corto. Aquí está jugando tercera base, pero prácticamente aplican los mismos elementos, las mismas características. Como estaba hablando Nick, el pre-pitch, él ahora mismo está en un pre-pitch, o sea, en unos movimientos durante el lanzamiento, durante, o sea, él se está preparando para cuando esa bola llegue a la zona de contacto de home plate, estos pies estén, ambos pies estén haciendo contacto. Ok, pero por eso esto de timing, la coordinación de nuestros infielders, y esto aplica a profesionales, pero aplica también a los juveniles. Eso se puede practicar, la coordinación de nuestros infielders siguiendo la trayectoria de la bola desde el lanzador hasta la zona de contacto. Muchas veces tratamos de evaluar a jugadores infielder y outfielder por la rapidez que tienen hacia los lados, y son bien rápidos, te corren 6-4, 6-6, 6-7 en 60 yardas, pero cuando el bate hace contacto con la bola, los pies están en el aire. Yo todavía no he visto a alguien tan y tan y tan rápido que puede correr en el aire. Así que no solamente la rapidez, sino la coordinación y la habilidad que tienen para estar en posición de fildeo. Yo prefiero uno que corra 6-8, 6-9, 7 segundos en 60 yardas, pero que está en la posición que tiene que estar al momento que la bola hace contacto con la bola. Y aquí vemos con el bata, aquí vemos a Carlos Correa en este pre-pitch. En esta jugada específicamente fue una línea por toda la línea de tercera, donde él se impulsó con la parte de adentro del pie izquierdo
hacia el lado derecho y hizo la jugada, pero como enseñó Nick anteriormente con Chris Bryant, es ese impulso por la parte de adentro hacia los lados, hacia los laterales. Y no solamente es caer en la posición de piche, de fildeo, sino es mantener el peso del cuerpo adentro de las piernas, porque eso te da la habilidad de moverte para lado y lado, manteniendo el peso del cuerpo en la parte de adentro de las piernas. Así que Nick, todo tuyo. Gracias, Edwin. Y voy a añadir que cuando transfiere el peso de la pierna izquierda al lado derecho, el lado derecho es como si fuera un trampolín. Ese pie derecho se convierte en un trampolín y ahí él se puede impulsar a la bola, ¿verdad? Ese pie derecho abre un poco hacia su derecha y ahí se impulsa después que el pie izquierdo transfirió el peso del cuerpo hacia el pie derecho. Pasamos para el otro slide. Bien, yo quisiera, fíjate, esto está bien interesante, me gustaría pero realmente yo como fanático me interesa lo que viene, me interesa más lo que viene después, esa técnica que tú estás ofreciendo con Lindor y con Correa y las mecánicas y las técnicas de fildeo, obviamente, o sea, es tu presentación, pero me gustaría que llegáramos a ese punto, así que para ver si puedes llevarnos a eso. Sí, perfecto. Vamos a la próxima. Aquí lo que estipula rapidito es que si usted lee la bola y el contacto está aproximadamente una pulgada en el aire cuando la bola choca contacto, para el tiempo que usted cae en el piso, la bola está apenas chocando en el piso, hay movimiento continuo, ¿verdad? Eso es, a resumidas cuentas, eso es lo que los expertos nos dejan saber y nos da un competitive advantage. Pero pasamos ahora a la posición atlética de fildeo. Aquí vemos como Francisco Lindor, en una jugada que parece fácil, escuchen bien, fácil está entre comillas, porque lo vamos a discutir más adelante, ejecuta los fundamentos básicos estando en una posición atlética, algo que también les voy a enfatizar, y manteniendo un alto nivel de concentración, preparándose para conectar su vista con el guante y la pelota al momento de hacer la atrapada. Esas tres cosas que ustedes escucharon son sumamente importantes para un fildeador. Preparándose para conectar su vista con el guante y la pelota al momento de hacer la atrapada. Usted va a estar escuchando en esta presentación esas tres cosas bastante. Y le vamos a dar ilustraciones y le vamos a enseñar videos que son sumamente importantes para que usted entienda el por qué estos jugadores son tan enfáticos en eso. Posición atlética de fildeo, ¿verdad? Que lo mencionamos anteriormente en la lectura que hicimos. Los pies deben estar un poco más abiertos que los hombros, las rodillas deben estar flexionadas, la cadera, ¿verdad? Refiriéndose a las nalgas, deben estar un poco agachadas. La inclinación de la espalda y hombros también debe estar presente. Y esta inclinación va a depender de la altura de la pelota al momento de la atrapada. O sea, que va a variar. Ahí vemos a Lindor con una jugada alta, pues la inclinación de la espalda y los hombros no puede ser muy hacia el frente porque le va a ocasionar problemas, ¿verdad? Y vemos una excelente presentación del guante. Eso es consistente en la mayoría de los jugadores de grandes ligas. Y la diferencia entre algunos que son promedio y otros que son extremadamente buenos en lo que hacen. Y aquí para mí, Lindor es el mejor en los fundamentos en todas las grandes ligas. De los peloteros que yo he tenido la oportunidad de evaluar, haciendo los fundamentos básicos en todo tipo de jugadas, él es el mejor. Vemos la presentación del guante ahí que Edwin nos está ayudando. ¿Ok? Y para terminar esta hoja, dice, no existen jugadas fáciles, existen jugadas de rutina. Y estas jugadas de rutina, señores, a este nivel de grandes ligas, el jugador, tanto el dirigente como los fanáticos, todos tienen las expectativas de que esa jugada se complete. ¿Y cómo se completa? Con este alto nivel de concentración que usted ve a Lindor aquí, en una jugada que aparentemente suele ser fácil, ¿verdad? Si tú la miras, tú dices, ah, pues es un bound bueno, la cogió. Eso no lo cohíbe a él de hacer los fundamentos de la manera correcta. Vamos a ir a la siguiente página ahora. Perdóname, Edwin. Vamos a ir al video para alinearlo siendo una jugada.
Aquí podemos ver cómo Lindor atrapa la pelota, ¿verdad? La coge al frente con los brazos abiertos, con una conexión. Pero aquí vemos a Lindor cogiendo la pelota, haciendo la conexión con el con su vista, el guante y la bola, como la centraliza, ¿verdad? Pero ahora la centraliza, ¿verdad? Yo voy a seguir describiendo el video porque ya me lo conozco de memoria. Se lo lleva al centro de su cuerpo como la altura de la correa. Vamos. Ahora está ahí en cámara lenta. Vemos cómo él se queda en una posición fija, viendo, cogiendo la bola. Luego se la trae a su cuerpo, reemplaza los pies y hace el tiro, ¿verdad? Eso es bien sumamente importante. Coge la bola. Quiero decirle que cuando él lleva la bola a su cuerpo, esta acción es la primera acción de asegurar la pelota, como lo vemos aquí. La coge, se la lleva al centro de su cuerpo en una posición atlética. La espalda está más doblada que la foto anterior. Mueve los pies, los transfiere y hace el tiro, ¿verdad? Quiero decirle que ese movimiento de Francisco Lindor que hizo al llevarse la pelota al centro de su cuerpo es el primer movimiento de asegurar la jugada y no el último movimiento de atrapar la bola. La diferencia es que si usted mueve el guante justo antes de tiempo tratando de empezar ese movimiento de asegurar la pelota, va a coger la bola, si la coge, muy atrás, y eso le va a crear otros problemas. El cuerpo no va a estar en buena postura y usted no va a tener la posibilidad de mover los pies correctamente. ¿Por qué? Porque cogió la bola muy atrás. A veces vemos a un jugador y decimos, contra, ese muchacho tiene buenas manos, pero coge la bola muy atrás. Y es que está empezando el movimiento de asegurar la bola muy temprano y pierde la postura. O sea, grábense eso. El movimiento de asegurar la pelota es el primer, perdóname, el movimiento de llevarse la bola al centro del cuerpo es el primer movimiento de asegurar la pelota y no el último movimiento de hacer la atrapada. Aquí vemos a one hand play alrededor de la pelota, Francisco Lindor nuevamente. Cuando una roleta es bateada, un paso o dos a nuestra derecha y decidimos hacer un forehand play, es sumamente importante mover los pies y trabajar alrededor de la pelota, manteniendo en línea con nuestro hombro izquierdo. Esto nos ayuda a trabajar el guante fuera de nuestro cuerpo con una pequeña inclinación del hombro izquierdo para estar más conectados con la atrapada. De igual forma, nos ayuda a crear mejor dirección hacia la primera base para completar la jugada. ¡Wow! Esa jugada es una jugada que Lindor está jugando en el Ciore. Batean dos o tres pasos a su derecha y él toma la determinación de entrarle alrededor de la bola. Y vamos a ver un video que lo va a ilustrar. Miren cómo él le coge la bola, conectado con la vista, el guante y la bola, alrededor de la pelota, creando dirección con sus piernas hacia primera, moviendo los pies y completando la jugada. ¡Wow! Uno de los mejores campo corto en Grandes Ligas, ganador de guante de oro. ¿Por qué? Porque los fundamentos son excelentes. Él le salió a la pelota, la mantuvo en la línea del hombro izquierdo, y tuvo una buena presentación y luego siguió su movimiento hacia primera. Vamos a verlo otra vez. Mírenlo ahí, perfecto. Está en posición, coge la pelota, la asegura, la lleva al centro de su cuerpo, asegura nuevamente, mueve los pies y completa la jugada. Excelente, Edwin, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí vemos cuando completa la trilogía de la vista, el guante y la pelota. Excelente. Por eso es que Lindor es uno de los mejores señores todos de Grandes Ligas, por los fundamentos básicos que él hace en todas y cada una de las jugadas que le tocan. Vamos al próximo. Ok. Si ustedes ven en esta jugada, el ángulo y el timing van a determinar si fildeas la pelota con la pierna derecha al frente, atrás, ¿verdad? Ustedes ven aquí a Lindor con la pierna derecha al frente, ya lo vimos tanto en videos como en fotos, y ven a Arenado con la pierna izquierda al frente, pero ambos tienen una buena presentación del guante, ¿verdad? Que es bien importante. Así que el ángulo y el timing van a determinar si fildeas la pelota con la pierna derecha o con la pierna atrás. Si es una bola que usted le tiene que llegar porque corta la distancia y quiere eliminar un in-between hop y quiere hacer un bound, quiere coger un bound corto o un bound largo, no importa si usted coge la bola con el pie izquierdo al frente
porque lo que queremos es eliminar el in-between hop y que nos dé más oportunidades de hacer la jugada. Los infielders buenos tienen la tendencia de coger o el bound corto o el bound largo. Estamos intentando eliminar un bound que no crea una dificultad, que es lo que se llama un in-between hop. Seguimos al próximo. Ok, ahí terminamos con las jugadas de rutina, porque la presentación es con jugadas de rutina, ¿verdad? Aquí vemos los diferentes backhands que pueden suceder en un juego. En jugadas de rutina, obviamente, ¿verdad? No en jugadas espectaculares. Hay un sinnúmero de posibilidades en jugadas espectaculares que se pueden hacer. Ahora pasamos al otro slide. Ven al indoor, a la mano derecha, y ven a las diferentes posiciones con diferentes jugadores, tanto de grandes ligas como juveniles, haciendo la misma técnica. Pasamos a la próxima. Carlos Correa, backhand play tradicional. Este es Carlos cuando apenas estaba en ligas menores subiendo a Houston a hacer unos workouts, ¿verdad? Correa, a pesar de medir 6'4 de estatura, posee excelente fundamento. En este backhand tradicional vemos cómo llega temprano al punto de intersección. Eso es bien importante para este backhand tradicional que le estoy presentando. Llega al punto de intersección, se acomoda en una posición atlética, obviamente con su pierna derecha anclada. Es bien importante en esta jugada que ancles la pierna para que puedas transferir el peso luego, después, cuando vas a tirar. Sus rodillas están flexionadas, las nalgas agachadas, como hablamos, en una posición atlética, ¿verdad? También la pierna derecha está en dirección de donde viene la bola. Eso es sumamente importante porque está conectado con el hombro derecho también. Crea una línea, como usted ahí lo puede ver. De igual forma, su presentación del guante a la bola es extremadamente limpia. Mira, tiene el guante presentándole la cara del guante, Edwin, a la bola, ¿verdad? Con la bola abierta, enfocado, siguiendo la bola hasta que se une la vista con el guante y la pelota. Señores, los fundamentos son excelentes. La habilidad de usted hacer las jugadas de rutina con los fundamentos correctos son los que lo va a permitir luego poder hacer jugadas espectaculares, ¿verdad? La combinación del pre-pitch, del primer step y los fundamentos. Pasamos al próximo. Edwin, por favor, si nos ayudas con el video, te lo voy a agradecer. Aquí vemos a Carlos que le llega tiempo a la bola y se prepara en la misma posición que estaba en la foto, ¿verdad? Rodilla flexionada, posición atlética, conectando la vista en la bola. Ahora se trae la pelota, la centraliza, ¡pum!, mueve los pies y hace su tiro. Excelente fundamento en un backhand tradicional. Vamos a presentar ahora un video de un backhand también y vamos a ver si ustedes se pueden dar cuenta de la diferencia que existe entre ambos backhands. Muy bien. Ahí vemos que Carlos en este backhand pone la rodilla en el piso. Yo le voy a explicar después por qué. Pero todo lo demás sigue siendo igual. Mueve los pies, centraliza la pelota, mueve y hace el lance, ¿verdad? Excelente fundamento en una jugada backhand y dos estilos diferentes. ¿Por qué dos estilos diferentes? La primera jugada, el backhand tradicional, a él le da tiempo de llegar a la bola, de llegarle al punto de intersección de la bola temprano y ancla sus piernas, la coge, no tiene la necesidad de poner la rodilla en el piso porque el movimiento de piernas puede ser continuo. Aquí lo vamos a ver otra vez. Coge la pelota, la rodilla está en el piso, la vista está conectada con la bola y el guante, mueve los pies y hace su tiro. En ritmo, con buen timing, que es extremadamente importante para un buen infield. Así que la diferencia de ambas jugadas fue que en una, en el backhand tradicional, a él le da tiempo de coger la bola, poner el pie derecho, acomodarse y coger la pelota. La segunda está llegando más o menos al mismo tiempo que la bola, no le da tiempo de llegar temprano, y ese es un mecanismo que el cuerpo utiliza para desacelerar su movimiento y poder empezar el ritmo de tirar otra vez a la primera base. Aparte de que le ayuda a trabajar por debajo de la bola, su cuerpo y su rodilla estaba debajo de la bola y eso lo va a ayudar grandemente a estar en una posición atlética para hacer la atrapada. Aquí vemos nada más y nada menos que al capitán Derek Jeter, y lo pongo a él en esta foto, aparte de que ganó 5 guantes de oro y está en el Salón de la Fama,
porque es un fildeador también alto de estatura, mide 6'3 y juega campo corto. Al igual que Correa, que mide 6'4 y juega campo corto. Ahí ven una excelente presentación del guante también. Y la rodilla está en el piso. Eso es indicador de que la jugada, él le llegó prácticamente al mismo tiempo que la bola, ¿verdad? Pudo detener su cuerpo y eso le ayuda a no tener que tirar en movimiento contrario hacia la base y de trabajar los pies en dirección a la base nuevamente. Gracias, Edwin. Gracias por la gráfica. Te lo agradezco. Pasamos al próximo slide. Ok, como les mencioné ahorita en la jugada, ahora vemos a Nolan Arenado otra vez poniendo en esta jugada la pierna izquierda al frente. ¿Qué pasa? Cuando regularmente en esta jugada, cuando se utiliza la pierna izquierda, es porque hay que hacer un gran esfuerzo para llegarle a la pelota, ya sea por la distancia recorrida, el ángulo que el fildeador atacó la pelota o por la fuerza del batazo. Le voy a dar un ejemplo. Si usted está jugando tercera, ¿verdad? Y dan un batazo para la raya, usted tiene que crear un duro que no sabe si le va a llegar. Usted crea un ángulo un poquito noreste, ¿verdad? Hacia atrás y hacia noroeste, perdón, hacia atrás y hacia su derecha. Y trata de llegarle a la bola. Ahí no le importa con qué pie va a llegarle a la bola. Si va a trabajar un bound alto y quiere cortar la distancia nuevamente para que no la bola le coja un in-between hop, también si el pie izquierdo está al frente, no importa. Ya en ese momento lo que importa es hacer la jugada y no parar el ritmo que uno tiene como fildeador para hacer la atrapada. Así que eso es sumamente importante. Y la fuerza del batazo. Imagínese usted que está jugando campo corto, ¿verdad? Está jugando campo corto. Cuando viene el batazo, es una línea aproximadamente 5 o 6 pies a su derecha de un bound de un Giancarlo Stanton, como mencionó Edwin, que le da la bola a altas velocidades. Y usted lo que puede hacer es reaccionar a la jugada, hacerle un crossover backhand, coger la pelota, parar los pies y tirarla hacia primera, anclando esa pierna derecha, o si no, decide tirar en movimiento, en contra de la base. Así que esa es la alternativa que también usted tiene en una jugada que es fuera de rutina en los backhands. Escogí esas dos jugadas y su alternativa para presentárselas a ustedes. Podemos argumentar que todas y cada una de estas jugadas tienen tantos detalles, Edwin, que conlleva hacer una presentación de cada una de ellas, ¿verdad? Pero estamos limitados de tiempo, así que estamos hablando de estas jugadas en específicas que yo seleccioné. Seguimos ahora a la próxima página. Aquí vemos a Carlos nuevamente. ¿Por qué escogí a Carlos haciendo esta jugada? Porque si se fijan, es una posición muy similar a del backhand tradicional, esta vez a la inversa, atrapando la pelota, haciendo lo que se llama un forehand play, ¿verdad? Y prácticamente vemos que son los mismos fundamentos cuando es una jugada de rutina. Aquí él tuvo o dos alternativas, o hacer un drop step o dar un shuffle hacia el lado y anclar la pierna izquierda. ¿Qué es un drop step? Cuando usted está de frente, la bola es bateada dura hacia su izquierda o hacia su derecha, usted gira su cuerpo poniendo el pie de al frente un poquito adelante, el de atrás lo mueve hacia atrás en ángulo y lleva su cuerpo un poco hacia atrás, anclando esa pierna izquierda y no dejando que el peso pase de esa pierna izquierda, manteniendo un alto nivel de concentración, mirando la pelota como está Carlos ahí todo el tiempo. Y ya usted ve que aunque está fildeando la bola un poquito deep, un poquito más atrás, no es porque no tenga una buena presentación de guante o no haya querido atrapar la pelota al frente, es que se está dando distancia. Edwin, si puedes hacer una línea de la bola al guante, te lo voy a agradecer. Se está dando distancia para atrapar un mejor bound. Esa distancia lo va a ayudar a hacer una jugada limpia. Si el guante estuviese un poquito más cerca de su rodilla, sí, tiene la buen punto, Edwin, tiene las piernas abiertas, más abiertas de sus hombros, excelente. Pero si puedes trazar una línea de la bola al guante, te lo agradezco. Perfecto. Si él pone el guante donde está la rodilla del frente para coger la bola adelante, que es lo que se enseña mayormente, esa bola lo más seguro le dé un in-between hop, pero él está creando espacio y está haciendo como un muellaje con el pie de atrás. Exactamente, Edwin, muchas gracias. Está haciendo como un muellaje con el pie de atrás para darse espacio y moviendo la parte de arriba también del cuerpo, pero siempre manteniéndole la vista a la bola. Perfecto, excelente demostración ahí de Carlos Correa, de un backhand tradicional.
Ahora pasamos nuevamente a un video, Edwin. Con tu ayuda te lo voy a agradecer. Exactamente. Este forehand, si ustedes ven, la acción de guante es diferente a lo que hizo Francisco Lindor. Francisco Lindor se llevó el guante hacia su cuerpo para asegurar la pelota. En esta bola, en este tipo de backhand, Baez tuvo que ponerle el guante al frente. Excelente presentación, las rodillas dobladas. Ya empezó con el brazo izquierdo a girarlo un poco para crear su movimiento y coger la pelota. Miren el scoop que él hace a través de la bola. Esa es la diferencia con una jugada de rutina donde te la traes a tu cuerpo. Y en esta jugada, ¿verdad?, que vas a trabajar un forehand play con la bola al lado tuyo izquierdo, quizás un bajo más incómodo, esa jugada tú vas con el guante a través de la pelota. No puede ser un movimiento abrupto, tiene que ser un movimiento bajo control, hacia el frente y hacia arriba, hacia el centro de tu cuerpo, para que los pies te lleven a estar en una buena dirección para tirar la pelota. Si tú centralizas la bola, vas a estar en una posición de separación y de hacer la carga para el tiro, de que eso vamos a hablar más adelante. Así que aquí vemos a Baez haciendo una foto de un forehand play diferente. Ya vas hacia su izquierda, ¿verdad? Y le voy a leer lo que dice la reseña, lo que escribí anteriormente. Javi Baez demuestra que para ser un mago, que todo el mundo conoce a Javi Baez por mago, hay que dominar los fundamentos básicos del béisbol. Aquí vemos cómo mantiene la vista en la pelota todo el tiempo, le presenta el guante limpiamente a la bola en una posición atlética. ¿Por qué yo escogí esta jugada, señores? Porque nosotros solamente vemos los highlights. Nosotros nos enfocamos cuando estamos trabajando con ustedes en las jugadas de rutina, y sin embargo los jugadores y los coaches se pueden relacionar con esto. Los jugadores lo que quieren es para un lado, para el otro, que eso está bien también, pero tienen que dominar las jugadas de rutina y los fundamentos en las diferentes jugadas que son de rutina. ¿Por qué? Porque dos terceras partes, Edwin, del valor defensivo de un infield en grandes ligas tiene que ver con su range. Y para tú tener un buen range, tú tienes que trabajar el pre-pitch, tienes que tener los fundamentos, tienes que tener un buen first step y tienes que dominar los fundamentos del juego para poder hacer la jugada. Javi Baez, a través de el sistema métrico de defensa de outs above average, que lo voy a explicar eso rapidito, que son los outs que un jugador puede hacer por encima de un jugador promedio. Y el promedio es 0. Javi Baez fue más 19. El jugador del infield que más outs le brindó a su equipo por encima de un jugador promedio, 19. 8 outs equivalen a una victoria del equipo. 8 outs, o sea, que Javi Baez con su guante solamente ayudó a su equipo a ganar prácticamente 2 juegos. 2 juegos en Grandes Ligas es un mundo. Un juego solamente puede ser la diferencia de entrar a los playoffs, inclusive como wildcard, y después terminar siendo campeones de la Serie Mundial. Así que vimos la ilustración de Javi Baez aquí, como mantiene un alto nivel de concentración, presenta la bola al guante todo el tiempo, las rodillas están flexionadas, y no abandona los fundamentos a pesar de ser un jugador extremadamente espectacular. Ok, Edwin, cuando ustedes vieron los videos de Carlos Correa o Lindor, ellos centralizaban la bola, ¿verdad? Se la aseguraban la pelota, se lo llevaban al centro del cuerpo y después la centralizaban aproximadamente entre la altura de las letras y de la mitad de su torso, ¿verdad? Pues ese es el primer proceso de empezar a separar para cargar y luego descargar, ¿verdad? Cuando usted separa la bola, usted empieza a cargar. Es diferente a la acción de bateo. Cuando usted batea, usted carga y separa. Cuando usted tira, usted separa y carga. ¿Okay? Eso es ese movimiento, se hace la inversa. Si se fijan, Correa está ahí apuntando con el hombro izquierdo. Eso es vital para nosotros poder ser tiradores certeros, porque es sumamente importante no solamente coger la bola, es completar la jugada. Edwin, si me puedes ayudar con unas ilustraciones, te lo voy a agradecer. ¿Verdad? Carlos Correa está en una posición atlética, las rodillas están flexionadas, eso aplica para todo. Su pie de izquierdo va a estar en dirección hacia la base. Y en la descarga, ustedes ven, si nosotros hiciéramos una línea horizontal en el centro de nuestro cuerpo,
cuando empezamos a hacer el tiro, es esa parte izquierda de nuestro cuerpo que nos da la dirección, está al frente de nuestra parte derecha del cuerpo. Pero cuando se termina el tiro, es a la inversa. Ahí usted descargó toda esa energía que creó con esa carga para hacer el tiro. ¿Qué tienen los buenos infielders? Exactamente, Edwin, muchas gracias. ¿Qué tienen los buenos infielders? La habilidad de tirar en diferentes ángulos. Y en todos y cada uno de esos ángulos, esa jugada, cuando están moviendo los pies en dirección hacia la base o en dirección en direcciones laterales, ese proceso se lleva a cabo. Así que no voy a abundar mucho en la carga y descarga, ya lo hemos visto en los videos, es un proceso que usted puede estudiar, ¿verdad?, por sí solo, y espero que mi presentación haya sido del gusto de todas las personas que están aquí presentes. No, excelente, Nick. Inclusive en esta misma posición, en la posición de la izquierda, vemos cómo Correa mantiene el peso del cuerpo adentro de la pierna para ahí coger impulso hacia donde va a tirar, al contrario de tirar el peso del cuerpo en la parte de afuera, que lo que crea un desbalance. Como dijimos al principio, el peso del cuerpo debe estar en la parte de adentro, y vemos entonces cómo transfiere ese peso hacia la pierna de al frente, esa transferencia de peso. Todo el mundo habla del brazo de Correa, tiene buen brazo, pero también tiene una buena transferencia de peso de la pierna de atrás hacia la pierna de al frente. Excelente punto, Edwin. Y nosotros, cuando evaluamos un jugador, y vemos lo que hablamos anteriormente, que si no tiene un buen brazo, como lo era Ossie Smith, como lo era Kerr, nosotros estudiamos esos jugadores específicos. ¿Por qué? Porque nos damos la tarea de investigar por qué es que eran tan buenos. Aparte del movimiento de pierna, de que cortan los ángulos, de que tienen la dirección, tienen la capacidad de trabajar su lower half y el upper half. Lower half viene siendo las piernas y el upper half viene siendo la parte de arriba del torso, lo pueden trabajar en conjunto y por separado. Y esos jugadores son los que mayormente tienen la tendencia de hacer la mecánica correcta a la hora del tiro. Excelente, Nico. Oye, esa presentación, la libreta yo no la apunte. Como te dije, se han combinado aquí un fiebrú del béisbol, que lo que le gusta es hablar del béisbol 24 horas, con unos fiebrú que nos están escribiendo. Eso es así. Preguntas ahí de más. Y Nico, quiero que cierre esto con una de tus palabras. No, bueno, Edwin, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Tú has reunido un grupo de profesionales excelentes. Yo me siento bendecido de poder haber compartido con todas las personas que se dieron cita hoy aquí con nosotros, y de ser parte de ese grupo de profesionales que han sacado de su tiempo para brindar los conocimientos a todas esas personas que han mostrado interés de estar con nosotros. Así que, Edwin, muchas gracias y espero verte pronto.